Cinco microponencias de 20 minutos, como os decíamos, en las que pretendemos haceros llegar mensajes e información que hemos considerado puede ser de vuestro interés. La primera de ellas es gestión eficaz de un alojamiento. Eh, Gloria San Martín, de CTUB, va a ser la persona que comparta con vosotros los conocimientos al respecto de esa gestión eficaz. Para vuestro negocio. Gloria es profesora de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo c donde imparte materias relacionadas con la administración y dirección de empresas hoteleras. También ha sido responsable académica de la CET International Summer School y consultora senior de CET Consultores. Gloria tiene más de 20 años de experiencia en el sector turístico. Posee tanto la visión de la parte más operativa de los establecimientos hoteleros como la visión más gerencial alcanzada por su paso por departamentos centrales de cadenas hoteleras. Muchas gracias, Gloria, por estar hoy en tour y adelante con tu presentación. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Eh, como pueden ver, me ha tocado un tema peliagudo, ¿eh? un tema difícil. Antes de todo, les voy a decir que realmente la fórmula mágica, voy a ser sincera, no la tengo, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que hay algunas reflexiones que nos pueden ayudar a todos individualmente a pensar cuál es la fórmula mágica para cada uno de nuestros establecimientos. Entonces, bueno, voy a intentar hacerles llegar algunos mensajes que les hagan pensar un poco. Eh, para plantearme la sesión, lo primero que empecé a cuestionarme es, vale, ¿cuáles son las características de los alojamientos? ¿Qué características o, tienen la gestión? ¿Qué condicionantes pueden afectar a la gestión de un establecimiento eh, rural? ¿Y cómo podemos llegar a optimizar esta gestión? Entonces, evidentemente... Eh, siendo conocedora de las diferentes realidades que hay en el sector rural, eh, bueno, en el sector del alojamiento rural, y siendo conocedora de pues, eh, que estas características varían incluso eh, con el, eh, respecto al perfil del, del propietario, respecto a las características del propio establecimiento. Les he puesto aquí un pantallazo de... Bueno, el resultado de un estudio del observatorio de turismo rural en el que se ven claramente no los diferentes perfiles de propietarios y gestores de establecimientos Rurales eh, coexisten ambos dos eh, hay un propietario más tradicional con unos métodos o una comercialización offline una gestión muy eh, al detalle con el cliente y con un sistema de gestión muy diferente al nuevo propietario o el que ha sabido adaptarse a todo el método o al A, a la plataforma eh online eh y que está ya muy enfocado ya a los resultados de del negocio. Entonces coexisten ambos dos eh y tiene que haber una fórmula de optimizar eh ambos ambos sistemas de gestión. Por otro lado tenemos también la realidad de que hay establecimientos evidentemente de alquiler íntegro con unas características y unas necesidades y luego unos alojamientos eh, más similares a los que pueden ser las características de un, de un hotel, de un establecimiento hotelero eh, que son los que eh, hacen el, lo que es la, alquilan las habitaciones. Al plantearme la diversidad de, de realidades, me planteé, todos estamos aquí porque todos tenemos un negocio. ¿sí? Y como todos tenemos un negocio, uno de los mensajes es, no puedo plantearme cómo gestionar si primero no defino unos objetivos. Con lo cual, la clave principal es saber dónde quiero llegar, qué quiero llegar a conseguir, para luego plantearme cómo puedo llegar. Sí, y, evidentemente, marcarme las líneas de actuación para poder llegar a, a ese objetivo general y a todos los pequeños subobjetivos eh, que pueden haber en todos los niveles de gestión. Eh, el negocio, ya lo deben saber todos ustedes, es un engranaje muy complejo. Hay muchos subsistemas que tienen que estar coordinados unos con otros de forma muy correcta para poder llegar a conseguir los objetivos generales de, del negocio. Eh, yo aquí les he planteado ¿no? algunos de los subsistemas ¿no? eh, y estoy segura que de una forma u otra eh, la forma tradicional de gestionar siempre se ha planteado. ¿no? El, la gestión del cliente, el cómo llegar al cliente, cómo hacer que el cliente se sienta mm, bien, cómo trabajar mis costes para evidentemente que no me perjudiquen al beneficio eh, una vez obtengo el, el ingreso... muchos de nosotros nos estamos centrando en los sistemas de gestión de la calidad. Y los sistemas de gestión de la calidad, la mayoría se basan en gestión por procesos, son gestiones internas que hacen que yo mejore internamente para poder hacer o poder llegar a, a ofrecer un servicio correcto, que el cliente esté contento, este cliente está fidelizado. ¿no? Y estos sistemas de gestión interna eh, Nos vienen muy bien, nos vienen muy bien porque nos hacen plantearnos qué es lo que quiere el cliente y cómo conseguirlo. Pero planteándonoslo de esta forma, somos un negocio y queremos resultados económicos. Entonces, los sistemas de gestión de la calidad, cuando uno se plantea esto, son necesarios, pero ¿cómo mido yo el retorno de la inversión en cuanto a fidelización del cliente? ¿Qué complejo es medir? El retorno de la fidelización del cliente y cuándo me llega ese retorno? Muy a largo plazo. Entonces, los establecimientos hoteleros y los restaurantes, inicialmente las compañías de, de aviación, están empezando ya a enfocar casi todos sus esfuerzos, evidentemente sin dejar ¿eh? que los costes y la gestión de la calidad son muy importantes, los clientes, las operaciones, son subsistemas que tienen que coexistir y coordinarse, ¿eh? pero están enfocando los hoteles sus esfuerzos a el último de los puntos que ven aquí en la pantalla, a la gestión de los ingresos, ¿sí? al revenue management. Supongo que el concepto les debe haber eh, sonado de alguna publicación en cuanto a gestión de hoteles. La gestión de ingresos. La gestión de ingresos se está aplicando en aviación, en hoteles y en restaurantes. En aviación hace ya uno, a finales de los 70, primeros de los 80, en hotelería primeros de los años, bueno, año 2000, 2001, 2002, en España llegó un poquito más tarde, 2003, 2004. ¿Y por qué no lo podemos aplicar los alojamientos rurales? Las características que tiene la aviación y que tienen los hoteles y que tienen los restaurantes son muy parecidas o iguales a las que tenemos nosotros. Inventario perecedero. Si no vendo hoy, no puedo almacenar y vender mañana. No puedo crear más habitaciones o más apartamentos o más alojamientos cuando tengo más demanda. ¿No? Tengo una capacidad fija y no la puedo hacer variable. Puedo poner algún plegatín, puedo hacer alguna virguería, pero más no. Tengo unas plazas limitadas y son las que tengo. ¿Tengo un mercado que puedo identificar, que puedo segmentar y que puedo conocer? Sí, tengo gente con diferentes características y diferentes necesidades y puedo trabajar de forma enfocada a cada uno de estos segmentos. vendemos al día, para el día, no, vendemos de forma muy anticipada, vendemos a veces con cuatro, con cinco, con seis, cada vez menos, ¿no? el proceso de compra del cliente está cambiando y cada vez nos lo hace de forma más de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene o la siguiente, pero esta antelación de la reserva nos permite tener tiempo para gestionar la venta, No es lo mismo vender de hoy para hoy que vender de hoy para dentro de seis meses. ¿Puedo? Tengo tiempo para gestionar. ¿Sí? Estas características que ven aquí a veces nos, nos, nos ponen presión comercial. El tener una capacidad fija o un activo perecedero es presión, pero luego hay algunas de estas variables que nos pueden ayudar. Una de ellas, la demanda previsible y el poder segmentar a nuestros clientes y conocerlos un poquito más. Luego, el tema de la estacionalización. Estacionalidad, perdón, el tema de que la demanda sea muy variable en el tiempo nos perjudica ¿no? y tenemos que intentar hacer que la demanda siempre se ajuste a nuestra capacidad de forma eh, lineal y esto es difícil y se tiene que trabajar pues, a través del marketing, comercialización, etcétera. Luego una estructura de costes muy característica de los servicios. Es verdad que aquí hay realidades diferentes, como he comentado. Los establecimientos que alquilan habitaciones tienen unos costes de estructura grandes y el coste variable directamente vinculado a la venta, a que entre un cliente o no entre un cliente en la habitación, es muy pequeño. Y esta característica, esta estructura tan característica de los servicios, lo que hace es darnos mucho margen para jugar con los precios. No estoy diciendo que tengamos que regalar las habitaciones, pero el coste de oportunidad de dejar una habitación vacía o no dejarla, nos puede, y esta estructura de costes tan característica nos puede lanzar, a determinados momentos, lanzar precios que hagan que al menos la parte que pueda contribuir ese ingreso de esa habitación a los costes de estructura ya no, salgo, ya no salga cuenta el vender la habitación tan económica. Luego lo puntualizaré, ¿eh? porque es muy arriesgado lo que acabo de decir. Estamos acostumbrados eh, en la gestión tradicional a preparar el alojamiento, a tenerlo perfecto y ponerlo a disposición del cliente. Y el cliente es el que marca el ritmo de compra. Me pide el alojamiento y yo se lo reservo. ¿Sí? Esta gestión, esto no es gestión, esto es poner mi inventario a la venta y que el cliente, dejar que el cliente lo compre. Tenemos que cambiar esta percepción. Eh, les voy a explicar. Yo necesito ingresar. Y necesito maximizar mis ingresos. Entonces lo que tengo que hacer es ser muy consciente de qué inventario tengo, de qué clientes tengo e intentar enfocar la compra, sí, intentar enfocar el proceso de venta al proceso de compra de mi cliente. ¿Cómo lo hago? Gestionando dos variables mmm, estratégicas, perdón. La variable mmm, inventario, tengo que disponer del inventario para que el cliente me me lo compre cuando yo quiera que me lo compre y de la forma que yo quiera que me lo compre y al precio que yo quiera que me lo compre. parece complicado pero no lo es. dónde está esta gestión? miren esto es marketing puro yo tengo un producto tengo que hacerme un análisis externo de mi, ¿no? de mi mercado el entorno macro y micro e identificar mis amenazas y mis oportunidades tengo que hacerme un análisis interno y ver qué puntos fuertes y puntos débiles tengo me hago un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico es cuando me marco los objetivos de mi, de mi empresa y en base a esos objetivos las líneas estratégicas que tendré de actuación estratégicas pues en cuanto a segmentación, posicionamiento, etcétera Y a partir de aquí paso a la parte operativa. El revenue management o la gestión de ingresos se focaliza en gestionar el producto, el precio y la distribución. Pero no en base a una segmentación macro, sino a una segmentación micro. Si yo conozco de forma muy detallada a mi cliente, ¿sí? Y tengo grupos de clientes muy pequeños con unas características diferenciadoras entre sí de forma muy concreta, podré enfocarles productos de forma muy concreta y al precio determinado que ellos estén dispuestos a pagar. ¿Sí? Esto que me hace que tenga que tener mmm, dispuestos productos diferentes, diferenciados en base al cliente y que tenga que tener también diferenciación de precio en base al cliente. Entonces tendríamos que pasar de tener una gestión de precios fija a una gestión de precios muy variable. ¿Sí? Eh, complejo. Pero ya les digo, si nos dedicamos a conocer más al cliente, es muy coherente poder plantear que cada cliente necesita un producto diferente y que puede llegar a pagar un precio muy diferente en base al producto o a la diferenciación de producto que le estemos haciendo. Planteándonos cómo poder llegar a hacer esto, ¿qué necesito saber yo para poder gestionar de esta forma el producto, precio y distribución? Pues necesito conocer todo. Necesito conocer mi producto, macro y luego mis microproductos porque habré hecho enfocados a los diferentes tipos de clientes. Necesito también saber dónde estoy, en qué entorno, cuál es el mercado en el que me muevo, con qué competidores estoy trabajando, qué características tienen, qué productos hacen, a quién enfocan su producto, cómo lo hacen, ¿sí? De forma muy detallada. La, la fotografía anterior que han visto es marketing. Entonces, muchos de ustedes estaban pensando, ¿y esta mujer me está explicando marketing? No, el marketing no lo ha inventado el revenue management. El revenue management es, es posterior. ¿no? Eh, el revenue management lo que hace es, esas tres partes operacionales del marketing las lleva al extremo. Y las lleva al extremo en base a información objetiva. Yo necesito tener obje of, información objetiva para poder tomar decisiones y equivocarme cada vez menos. Si yo tomo decisiones en base a percepciones, tengo muchos números de equivocarme. En cambio, si tengo información objetiva, o sea, cuantificable, datos, estadística, sobre la cual tomar las decisiones, me equivocaré menos que si la tomo en base a percepciones. Entonces, hay todo un sistema de gestión del revenue management que lo que va a hacer es, primero, buscar la información, objetiva para poder basar las decisiones en ella y luego medir los errores que vaya cometiendo. Yo cometeré errores, pero los errores me harán conocer cada vez mejor a mi cliente y su proceso de compra. Aprenderé de esos errores y cada vez que vuelva a volver a tomar una decisión en base a, a, a la venta, me equivocaré menos. Con esto les estoy diciendo, es un juego. La gestión de ingresos es un juego. A veces me equivocaré, a veces ganaré. Lo que tengo que intentar es cada vez equivocarme menos, porque el cada vez equivocarme menos va a hacer que mi negocio ingrese mucho más. ¿Sí? Eh, tengo que conocer todo esto. ¿Para qué? Porque yo tengo una necesidad de entender de, para anticipar, entender a mi cliente, para anticiparme. A él y poder influir en su pauta de consumo. Lo que les he comentado antes, no tengo que disponer el inventario para que me lo compren, sino que tengo que intentar influir en su pauta de consumo para que me compre aquella persona que considero va a encajar más con el producto y va a estar dispuesta, en coherencia a eso, a pagarme más por ese producto. ¿Cómo voy a intentar maximizar ingresos? Miren, y voy a ser breve, voy a ir acabando ya. Eh, lo que les he dicho antes eh, enfocando el, el proceso de venta al proceso de compra de mis clientes. información básica. necesito tener información objetiva. lo que necesito es tener unas previsiones. sí, sobre las que basar mis decisiones. previsiones de actividad. esas previsiones no me sirven las previsiones que yo hago cuando hago un plan de negocio. porque esas previsiones las estoy haciendo a largo plazo, a un año vista. A un año vista hay muchas variables que pueden incidir en esa previsión, variables externas e internas propias de mi establecimiento. Con lo cual, lo que tengo que hacer es coger esa previsión general a 12 meses y hacer una visión a tres meses que actualizaré con un dato que va a hacer que esa previsión sea más real. El dato que yo tengo a tres meses vista de hoy, que no tenía hace 12 meses, es el volumen de reservas real que tengo de hoy para tres meses vista. ¿Sí? Alimentando esas previsiones en un plazo de tres meses con la realidad de mi tendencia en cuanto a ventas, yo hago que ese, esa previsión que tengo a corto plazo sea muy real. En base a esa previsión, yo puedo tomar decisiones mucho más correctas que no tomándolas en base a la previsión inicial que había hecho en base a mi histórico y a una percepción global del entorno. Tengo estas previsiones. Y tendré que trabajar las dos variables estratégicas de la gestión de ingresos. Una es la gestión de la capacidad, de la duración y control de mi inventario, y otra la gestión de los precios, que como he dicho antes, tienen que ser unos precios que intente gestionar de forma variable, enfocando a cada cliente su precio adecuado. En cuanto a gestión de la capacidad, eh, tendré que tener en cuenta el que tengo que minimizar el impacto de, de, de que me puedan llegar a cancelar eh, tres días antes o dos días antes una reserva. Tengo que minimizar también eh, el impacto de la duración del, ser, de, de, del servicio. En establecimientos hoteleros, eh, hoteleros, igual que ustedes, vendemos días. Pero ¿por qué no podemos vender usos? solo nos va a hacer ser útil solo en casos de que tengamos una alta demanda y tengamos clientes que tengan que entrar el día que sale otro cliente. ¿no? Pero en ese momento necesitamos tener muy controlada la duración del servicio. ¿vale? Entonces tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en estos, dos, en estos dos aspectos, controlar las llegadas y la duración del servicio y el inventario. ¿Y esto qué nos va a hacer? Cuando hablo de control del inventario, estoy eh, transmitiéndoles que a veces tendré que decir que no tengo habitaciones disponibles o que no tengo la casa disponible, aunque la tenga, preveyendo que un cliente futuro de otro tipo o de otro segmento pueda venir, tenga un proceso de compra muy diferente al que me esté requiriendo la habitación ahora y venga posteriormente. Entonces me la juego, digo que no tengo disponible esa casa, esperando que el cliente que vaya a venir dentro de un mes a pedirme esa casa, lo pueda tener disponible, porque ese cliente a lo mejor vaya a pagarme más dinero y yo pueda ingresar más por esa unidad de inventario. Por eso les he dicho, es un juego, pero hay que basarlo sobre todo en, das, en, en información muy objetiva y muy sólida. Eh, evidentemente, lo que les he comentado antes de enfocar el producto adecuado al cliente adecuado, va a hacer que si yo conozco, yo no voy a poder enfocar igualmente, eh, yo tengo una casa rural, y es un macroproducto con unas características muy concretas pero en el momento en que yo enfoco ese macroproducto a una familia con niños o a un grupo de excursionistas yo no le puedo enfocar el mismo producto yo no le puedo vender la casa yo tengo que venderle el uso que van a hacer de esa casa entonces al enfocar ese producto a la familia le tendré que dar eh, pues las características del alojamiento las facilidades que van a tener los equipamientos para los niños etcétera y para los excursionistas igual tengo que enfocarles entorno vías, eh, rutas que puedan hacer por el, ¿sí? a, alrededor de la casa, enfoco diferentes productos. Como no vendo casa, sino que vendo un producto determinado con unas características, voy a poderle enfocar un precio diferente. Sé que eh, cuando hablo de precios y precios variables, eh, en el entorno de los alojamientos rurales somos muy reticentes porque estamos muy acostumbrados a nuestros precios fijos. Hemos pasado de precio fijo a precio por temporada, y les estoy diciendo, ahora las temporadas no son temporada media, alta y baja. Ahora la temporada es, hoy me está pidiendo un cliente una casa rural o una habitación para dentro de un mes. ¿Cuál es mi previsión para dentro de un mes? Es alta, precio temporada alta. Es baja, temporada. Y tengo que tener diferentes precios y identificar la temporada en el momento para el día que me están pidiendo. Y eso es, es, eh, es laborioso de gestionar, pero mmm, basándolo en esta información que les digo objetiva, es simple. ¿Sí? Eh, previsiones, gestión de la capacidad, gestión del precio y luego enfocar la venta. La venta la tengo que enfocar por los canales apropiados en base al tipo de cliente al que estoy enfocando ese, ese producto. Eh, He intentado explicarles en cinco minutos lo que es el revenue management. Eh, espero haber llamado la atención de todos ustedes para que realmente aquellos que estén inquietos por cómo mejorar la gestión de ingresos se interesen por este tipo de gestión, porque realmente está dando buenos resultados, incrementando los volúmenes de ingresos, evidentemente teniendo que gestionarse paralelamente a la gestión de costes, de calidad, etc. Ya les he dicho que es un engranaje muy complejo. Pero incrementando los ingresos y manteniendo una misma estructura de costes, estamos todos viendo que, no, consecuentemente ampliaríamos o incrementaríamos los beneficios del, del negocio. Pasamos luego, a lo mejor hay algún tiempo más al final de la jornada para hacer alguna pregunta más. ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.